programa manantiales en el desierto estamos en un tema muy interesante un tema precioso apasionante al menos para un servidor y en el cual queremos pues bendecirles de una forma también yo creo que de mucha edificación. Estamos hablando de la grandeza de las pequeñeces. Fíjese usted, en el programa anterior, primer programa de este asunto, vimos cómo lo más minúsculo, lo más pequeño, a veces es lo más potente. Tenemos, por ejemplo, la energía atómica, una bomba nuclear. Una bomba nuclear no se caracteriza por tener una cantidad excesiva ...de un producto que sea artificioso... ...como pueda ser la pólvora, no... ...fíjese, es un átomo... ...lo que cuando se detona ese átomo... ...cuando se rompe la estructura molecular del átomo... ...es lo que va a producir una explosión... ...como ustedes saben, Hiroshima ...y otras que, que son brutales... ...y con unas consecuencias terribles... ...hablábamos del ébola o del sida... ...son virus, es algo microscópico... ...que a simple vista pasa desapercibido y que con todo puede destruir incluso a la humanidad en un momento determinado. Mire, la gripe A, el ser humano necesita un antídoto. Pero son cosas muy ínfimas, muy pequeñas, muy minúsculas, que con todo tienen un poder destructivo. Por tanto, no podemos menospreciar lo pequeño. Ese era el mensaje que estuvimos viendo, y estuvimos pues viendo cómo la misma palabra de Dios nos dice, mira a la hormiga, en Proverbio 6, del 6 al 8. Nos habla en Proverbio, 20, eh, en Proverbio 30, 24, cómo hay cuatro cosas, dice la palabra del Señor, que son más pequeñas en toda la tierra y sin embargo más sabias que los sabios. Fíjese usted cuánta sabiduría nos da la palabra de Dios para que jamás nosotros podamos errar y podamos ver lo que realmente nuestros ojos ven y no entender cómo Dios ha creado esta naturaleza y esta creación. Y nos habla de la, las hormigas de los conejos, de las langostas y de las arañas. Esos cuatro animales pequeños, sin embargo, tienen una sabiduría peculiar de la cual nosotros debemos de aprender. Lo vimos anteriormente. Vimos como en Zacarías 4:10, nos habla la palabra del Señor en la nueva traducción viviente. Dice así, no menosprecien estos modestos comienzos, todo lo que empieza quizá de una forma humilde, sencilla, pues el Señor se alegrará cuando vea... Que el trabajo se inicia y que la plomada está en las manos de Zorobabel. No debemos de menospreciar jamás. ¿Recuerdan ustedes? En la palabra del Señor dice que aquellos que primeramente habían recibido la instrucción de Cristo de llevar el evangelio, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero habla la palabra de Dios que eran menospreciados, que les decían que, 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 que iban a hacer ellos, que quién eran, iban a ser perseguidos. Pero aquellos, Gamaliel dijo, Miren ustedes, no atenten contra ellos, no vayan contra ellos, porque si estos llevan una obra de Dios a cabo, no van a poder ir contra ellos y se hallarán luchando, peleando contra Dios. Pero si eso no es de Dios, eso va a desmenuzarse, va a desaparecer, como otros se han levantado y no ha sido nada de ellos. Por tanto, aprendemos que los comienzos del cristianismo... Fue con un hombre, con doce y algunos más que se fueron uniendo y miren dónde hemos llegado hoy. Usted está siguiendo este programa porque el cristianismo empezó como algo pequeño, no como algo maléfico ni destructivo como puede ser una bomba atómica o un virus, pero empezó como algo pequeñito, tan pequeñito como el cigoto que fue Jesucristo implantado en el vientre de María. Fíjese cuán pequeño, algo minúsculo y también microscópico ese hermoso niño Jesucristo en el vientre de María, ahí implantado por la obra del Espíritu Santo el poder de Dios, ahí fue implantado de una forma sobrenatural, ahí empezó nuestra salvación, ese fue el inicio, los preámbulos, ahí empezó a fraguarse que el Salvador muriera por usted y por mí. Podía haber venido en un carro de fuego, podía haber sido visto en los cielos pero empezó en lo más humilde. No menospreciemos jamás los comienzos. No menospreciemos cuando un niño empieza a leer la Biblia. No menospreciemos cuando un anciano viene a los caminos del Señor llamado por él y empieza a leer la palabra. No menospreciemos porque lo que empieza minúsculamente, humildemente, Dios puede hacer de ello algo valioso y algo grande. Es una bendición poder compartir esto. Y estuvimos hablando también de David. David era un muchacho cuando Samuel llegó a ungir a la casa de Isaí, al futuro rey de Israel, ahí estaba con todos sus hijos Isaí y estaba Eliab, el más fuerte, y dijo Samuel, profeta de Dios, dijo ciertamente delante de este está el ungido delante de mí, este es el que tiene Dios preparado, y le dijo Dios, Samuel, ese no es, tú estás mirando conforme a la apariencia, estás viendo a alguien fuerte, robusto. Pero tú estás mirando conforme a la apariencia, conforme a la carne, a lo terrenal. No es ninguno de estos. Y preguntó Samuel, dijo Isaí: ¿hay alguno más de tus hijos? Dijo: Sí, David está con las ovejas. Y ese fue el rey, el menospreciado, el pequeñito, el que realmente pues, parecía no tener ningún valor. Ese era el destinado por Dios para ser el futuro rey de Israel, para reemplazar a Saúl. Ahora, fíjese usted bien, y veíamos, solo resumidamente para entrar en ambiente, veíamos que cuando David se enfrentó a Goliat, Saúl dijo, no podrás vencerle porque es muchacho. Fíjense qué importante es eso, no podrás vencerle porque él es, eres un muchacho y él es un hombre de guerra. Sabemos que medía una estatura descomunal, era un gigante de los de los que habla la palabra de Dios. Y nosotros debemos de entender que aunque fuera un muchacho, era un muchacho ungido, respaldado, protegido, que caminaba de la mano de Dios. Eso otorgó a David una victoria. ¿Recuerda usted cuando Goliat va hacia David? Dice, "Vienes a mí? Vienes a mí?" Como un perro. Vienes como un perro insecto y le llama, menospreciándole como si fuera un insecto. David le dice, tú vienes a mí con espada y con jabalina y escudo, pero yo voy a ti, siendo quizá un insecto en comparación de tamaño, en el nombre de Jehová, de los ejércitos, el Dios de los escuadrones, del Dios vivo, a los cuales tú has menospreciado. Fíjense que David... No tenía confianza en su grandeza, ni en su carne. David no tenía confianza en su capacidad humana. David confiaba en Dios. Es un mensaje precioso porque en nuestras angustias, tribulaciones, en todo el problema que podamos sufrir, nosotros no tenemos que confiar en nuestra capacidad. O en nuestro poder, o en nuestra fortaleza. Porque habrá momentos que nos pueda faltar. Pero hay algo que nunca nos va a faltar. La ayuda del Dios Todopoderoso. No menospreciemos las pequeñeces. No menospreciemos las cosas pequeñas. Nosotros sabemos que si Dios está con nosotros, somos más que vencedores. Y vamos a dar un salto al punto número dos que queremos ver hoy. Y vamos a hablar de un pasaje donde aparece también un muchacho, en Juan 6, 7. Quiero leerles y le pongo en antecedentes. Vamos a ver un pasaje donde hay 5.000 personas, pero varones. 5.000 personas están escuchando a Jesús y da la casualidad, da la circunstancia de que esos 5.000, sin contar mujeres y niños, de tal manera que usted sabe que normalmente son más... Las mujeres creyentes. no sé por qué. Por la sensibilidad, por lo que sea. suelen ser más las mujeres creyentes que los varones. En aquella época puede ser que fuera igual. Y usted sabe que los niños son muchos, aún en las iglesias. Y cuanto más antes que no había control de natalidad. Por eso algunas Biblias, en la traducción, no habla de 5.000 hombres. sino de más de 15.000 personas. Usted lo puede comprobar. En algunas traducciones se atreven directamente a traducir más de 15.000 personas. ¿Por qué? Porque si son 5.000 varones, cuente usted como mínimo otras 5.000 mujeres. Y cuente usted con muchos más niños. Y para no quedarnos largos, más bien estrictos, ponga otros 5.000. Habían unas 15.000 personas. Se dice pronto, 15.000 personas escuchando a Jesús. Y mire lo que pasó. Dice, dice en este caso en Juan 6. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Llama mi atención y después lo veremos cuando Jesús se sienta, hay un plan, hay un propósito, hay una obra que llevará a cabo. Cuando Jesús toma asiento, no tiene prisa, es porque algo va a acontecer. Algo positivo siempre para el ser humano. Una enseñanza no va a dar. No va de paso. Y también hay enseñanza. Cuando se sienta hay una enseñanza superior. Y dice aquí que se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer. Puso a prueba en un momento determinado a Felipe, a sus discípulos. Dijo: Miren, 5.000, que sabemos que son 15 o más. 15.000 personas aquí en el monte, escuchando la palabra de Dios. ¿Qué hacemos? En otro pasaje dice que era tarde para despedirlo y que había como una tristeza. ¿Cómo lo vamos a despedir? Y nos dice la palabra del Señor lo siguiente: Uno de sus discípulos, Andrés, Hermano de Simón Pedro le dijo: Fíjese usted, aquí está un muchacho, un muchacho. Muchacho era la expresión que se había utilizado para hablar de David cuando iba a enfrentarse a Goliat. Muchacho es el concepto despectivo con el que ni siquiera se menciona, pero Isaí tenía a su muchacho e hijo menor apacentando las ovejas en lugar de estar a la presencia de Isaí por si, sí, y de Samuel, por si sí era el escogido, ni se le pasó por la cabeza, y sin embargo era el escogido para rey. Y vemos aquí como dice, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos, mas, ¿qué es esto para tantos? Quiero detenerme aquí, ¿sabe por qué? Porque, número uno, este muchacho, para llegar a hablar con este discípulo de Jesús, cuando le dice eh, eh, Andrés, aquí hay un muchacho, yo creo que usted haga mención, los muchachos, los niños, siempre iban con las mamás. Eh, de alguna manera, las mujeres, no es que hubiera una sección de personas, en la cultura de aquella época estaban como en un segundo plano. Podemos imaginar perfectamente que estaban los varones más cerca. Recuerde usted que Jesús tenía tres muy cercanos, Pedro, Juan y Jacobo. Después de esos tres, y junto con esos tres, habían doce. De esos doce había setenta. Recuerde ese versículo de Lucas 10.1, donde dice, Después de estas cosas designó el Señor también a otros setenta, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde había que ir. Así que de esos setenta, habla la palabra de Dios también de unos ciento veinte que agrupaban a jesús que iban con jesús que eran discípulos de jesús aunque doce eran esos discípulos apóstoles que iban a ser enviados con una responsabilidad digamos un poquito más sublime o superior padres eh, espirituales o, 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 o un poco más sabios o más maduros entre iguales pero sin embargo vemos cómo hay tres cercanos 12 en total más cercanos, luego 70, luego 120, y aún en el aposento alto nos habla de una cantidad de 120 hermanos que estaban ahí cuando recibieron el Espíritu Santo. Ahora bien, recuerde que 5.500 500 personas vieron a Jesús resucitado. Lo podemos ver en 1 Corintios 15. ¿Por qué le digo todo esto? Porque este muchacho acude a un lugar donde hay 15.000 personas, 5.000 varones. Y esas personas son un obstáculo, una barrera, un muro para llegar a Jesús. Aunque Jesús era accesible, había que luchar. Pero ahí había alguien con un corazón, había alguien que puso de lo suyo. ¿Cuántos tenían de lo suyo y no lo pusieron? No lo sabemos, pero entre 15.000 personas, déjeme decirle, que estoy seguro que no solo un muchacho tenía algo. No hubo nadie, ni de sus discípulos, porque él los estaba probando, ni de los que no eran sus discípulos, que dijera, tomen, yo pongo esto, un panecillo, una torta. No hubo nadie. Pero hubo un muchacho que fue escalando obstáculos, la multitud. La lejanía, el monte cuesta arriba, acercándose a Jesús, dando un paso de fe. Se acercó a los discípulos, yo puedo imaginar a esos más cercanos que le conocían, a esos 500. Pasó por los 500 y pasó el filtro a los 120. De los 120 pasó a los 12. De los 12 pasó hacia allá llegar a Andrés. Estoy seguro de que Andrés le dijo, muchacho, pero ¿qué hacemos con cinco panes? Y, y, y dos peces, ¿qué hacemos con eso? Eh, dice, ¿qué tiene? Un muchacho tiene cinco panes de cebada y dos pececillos. ¿Qué es esto para tantos? Como diciendo, Señor, me, me, me está diciendo que tiene esto, pero, pero ¿qué hacemos con esto? No hay, no hay para tantos. Ese muchacho nos da una lección de fe. Lo poco que él tenía lo puso a disposición de Cristo. ¿Sabe algo? Usted y yo tenemos algo. Quizá es pequeño, quizá es minúsculo, quizá no lo valoramos, quizá creemos que no podemos nada con lo que tenemos. Usted tiene vida, usted tiene boca, usted puede amar a Dios, usted en la mano del Señor puede ser alguien grande. Fíjese este muchacho con lo poco que tenía, lo que llegó a ser. Es maravilloso, ni Andrés, ni Felipe, ni Pedro, ni Juan, ninguno, ninguno de los cinco mil varones ninguno de los posibles quince mil en total aportó nada. Jesús dijo lo siguiente. Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como el número de cinco mil varones. Añade usted las mujeres y los niños. Y dice la palabra. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos. Y los discípulos entre la multitud que estaban recostados asimismo los peces cuanto querían y cuando se hubieron saciado se saciaron con cinco panes y dos peces quince mil personas aproximadamente se saciaron hubo una multiplicación un milagro dice cuando se hubieron saciado dijo a sus discípulos recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron doce cestas de pedazos que de los cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces vieron, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Amado oyente, ¿se da usted cuenta de lo que sucedió? sobraron doce cestas dice la palabra doce cestas sobraron de los pedazos que habían dejado realmente jesucristo hizo el milagro pero hubo un muchacho posiblemente menospreciado posiblemente debatiendo con felipe yo quiero ver al maestro no permítame muchachito al maestro le digo yo si usted se da cuenta no fue el muchacho al maestro no le dejaron, había filtros de acceso. Felipe fue el que dijo al maestro que habían cinco panes y dos peces. Fue Felipe, Andrés, perdón, el que le dijo. Pero el muchacho no pudo acceder directamente. Y aunque Jesús hizo el milagro, yo quiero hoy preguntarle algo, que nos preguntemos algo. ¿Qué hizo posible el milagro? El milagro lo hizo Jesús. Pero lo hizo posible ese muchacho. Hoy, antes de acabar, yo quiero que usted examine qué hay dentro de usted mismo. Que podamos examinar. Es verdad, somos débiles. Pero ¿qué don le ha dado Dios a usted? ¿El del amor? ¿Generosidad? ¿La gracia? Nosotros tenemos algo que Dios ha depositado en nosotros. ¿Gratitud? ¿Liberalidad? ¿Servicio? Siempre hay algo. Quizá le puede parecer poco a usted mismo, pero hay algo importante. En las manos del Señor todo se puede multiplicar. Es importante que no mire usted su estatura, su edad, su estado físico, su apariencia física. Es importante que no mire sus limitaciones. Hay pastores que no tienen ni piernas ni brazos. Hay el caso de alguien muy conocido en las redes que está pastoreando una iglesia, que predica la palabra de Dios. Hay personas que no miran lo que ellos son, sino lo que pueden ser en Cristo. Yo no sé cuál es su situación particular. Quizá está pasando una grave crisis, una depresión, una angustia. Cristo hoy solo quiere que usted, como aquel muchacho, aunque se considere poca cosa, entienda que Cristo murió por usted y usted tiene un valor incalculable. Y que en las manos del Señor usted es una, preci una preciosa joya, algo valioso. Hay una canción que cantan los niños que dicen cinco panes de cebada que son nada. En las manos del Señor pueden ser de bendición. Usted y yo no somos nada. Fuera de Cristo no somos nada. ¡Tropiezo! Vamos a vivir angustiados y afligidos, pero en las manos del Señor podemos ser de bendición. Le invito a que usted pueda entregarse en las manos del Señor, que deje todo en sus manos y que deje su vida totalmente para ser de bendición. Aprendamos de este muchacho. Padre, en el nombre de Jesús, yo te suplico por todos aquellos que están allí escuchando, viendo este programa para que no midan, como no se midió a David para ser rey, era un muchacho, ni se midió a David para vencer a Goliath, era un muchacho, no tenía la confianza ni del rey ni del ejército de Israel. Le dijo Saúl, tú eres muchacho, no podrás, aún de alguna manera determinó negativamente el resultado. Sin embargo, aunque, aunque Goliath también le dijo que era un insecto, Venció. David no confiaba en su tamaño, confiaba en que Dios iba a estar con él. Hoy, Padre, yo te ruego para que todos los que siguen este programa confiemos que tú estás con nosotros y tú nos haces vivir confiados. Guárdanos de todo mal y trae virtud, poder y que seamos todos de bendición en tus manos, Señor con lo poco que tenemos y para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor les bendiga grandemente y hasta el próximo programa no miremos nuestra incapacidad, sino el poder de Dios usándonos, que Dios le use para la gloria suya, en el nombre de Jesús. Amén.